Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Seguro que ya se habrán hecho eco de la noticia. Un avión se ha estrellado en Cuba y 68 personas han perdido la vida. El aparato de la compañía charter Aerocaribbean se ha estrellado en la madrugada de este jueves en el centro de la isla caribeña. El avión cubría la ruta entre Santiago de Cuba y La Habana y se ha estrellado a una zona escarpada de difícil acceso. En la zona del impacto, en la loma de una montaña, los equipos de rescate y miembros del ejército siguen con las tareas de rescate ayudados por los vecinos de la zona. Es la triste noticia con la que nos hemos despertado hoy, pero no lo único. Y es que otro avión, aunque de pequeño tamaño, se ha estrellado en Pakistán, dejando también 22 víctimas mortales. Y con dos semanas de retraso, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, posaba hoy junto a su nuevo gobierno en pleno en la escalinata del Palacio de la Moncloa antes de presidir la reunión, como cada viernes, del Consejo de Ministros. Es la primera vez que todos ellos posan juntos desde que el pasado 20 de octubre Zapatero acometiese una profunda remodelación de su gabinete. Poco después de las 9:30 de la mañana, los 15 miembros del Ejecutivo posaban con el presidente del gobierno. Han estado como dos minutos esperando la fotografía por parte de los medios de comunicación. Y este viernes, entre los estrenos de cine, destacamos Agnosia, Caza a la Espía o Jackass. Enmarcada en la Barcelona del siglo XIX, Agnosia cuenta la historia de una joven que sufre una enfermedad neurológica. La Agnosia y dos jóvenes muy cercanos a ella que intentarán valerse de su confusión sensorial para conocer un secreto industrial guardado por su padre. ¡Mi auténtico nombre! Irak y el régimen de Saddam es el escenario de Caza a la Espía. Un agente de la CIA y su marido se ven envueltos en una pesadilla con las armas nucleares y la venta de uranio enriquecido como telón de fondo de la historia. Hasta dar con el límite de tu resistencia. Y una comedia en 3D nos lleva a Jackass. Una familia urbana acomodada se ve atrapada en el pequeño mundo que han construido a su medida. Son algunas de las cosas que les contaremos este viernes 5 de noviembre, un día que destacamos también estas otras noticias. El Partido Popular Andaluz presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta por ser un tijeretazo al estado del bienestar social. La economía española se estancó en el tercer trimestre, según el Banco de España, que advierte también que el crecimiento económico es lento todavía para crear empleo. A disposición judicial, el presunto agresor de la mujer degollada en Sevilla. Con esta víctima son 16 mujeres asesinadas en Andalucía en 2010 a manos de sus parejas o exparejas. Trágica noticia con la que nos hemos encontrado hoy: las 68 personas que viajaban a bordo del avión de Aerocaribbean que se precipitó al vacío en el centro de Cuba han muerto. Entre ellos se encuentra el español Manuel González Asencio, según fuentes del consulado en La Habana. Un año en el que, si hacemos un recorrido, nos encontramos con 6 siniestros de este tipo que han costado la vida en todo el mundo a más de 600 personas. Desde enero hasta este de hoy, más de 600 personas han perdido la vida en accidentes de este tipo en las costas libanesas, Smolensk en Rusia, Johannesburgo, África, Bangalore en India, Karachi en Pakistán o Yichun en China han sido escenarios de estos accidentes, al que se suman los dos con los que nos hemos encontrado este viernes. 68 personas han muerto en un accidente aéreo en Cuba, así lo han confirmado medios oficiales cubanos. El avión, con 61 pasajeros y 7 tripulantes, se ha estrellado en una zona escarpada de difícil acceso en el centro de Cuba, en la provincia de Santi Spíritus. 28 pasajeros eran extranjeros de 10 nacionalidades distintas. El avión, un turbohélice ATR-72, había partido desde Santiago para dirigirse a La Habana. Pertenecía a la empresa Aerocaribbean, propiedad del gobierno cubano. El aparato envió una señal de emergencia antes del accidente, pero el personal de control aéreo perdió el contacto. El último accidente de aviación en Cuba ocurrió en 2002. Y las desgracias parecen que nunca vienen solas. También 22 pasajeros que viajaban en el vuelo charter estrellado cerca de Karachi, Pakistán, no han sobrevivido al siniestro. La aeronave alquilada por la petrolera italiana Eni se estrelló poco después de salir del aeropuerto.
Un avión se ha estrellado al poco tiempo de despegar del aeropuerto de Karachi, en Pakistán. Un portavoz de aviación del país ha declarado que no ha habido supervivientes entre las 22 personas que iban a bordo, 22 pasajeros y 2 tripulantes. Era un vuelo chárter de la compañía petrolera Eni que se dirigía a 190 kilómetros de la capital. El personal de emergencia ha recuperado 16 cuerpos por el momento. Con 2 semanas de retraso, el presidente del gobierno posaba hoy junto a su nuevo equipo en la escalinata del Palacio de la Moncloa, antes de presidir, como cada viernes, el Consejo de Ministros. Pasaban las 9:30 de la mañana. Todos ellos han permanecido sonrientes durante apenas 2 minutos ante los medios de comunicación. Con 2 semanas de retraso, el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, posaba hoy junto a su nuevo gobierno en la escalinata del Palacio de la Moncloa, antes de presidir la reunión del Consejo de Ministros. Es la primera vez que todos ellos posan juntos desde que el pasado 20 de octubre Zapatero acometiese una profunda remodelación de su gabinete. Ese primer viernes, la ausencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, quien asistía en Seúl a la reunión del G20, obligó a retrasar la cita. Y hace justo una semana era el presidente del gobierno el que se encontraba fuera de nuestro país. Sin embargo, el pasado día 22, Zapatero se hizo la foto oficial con sus 6 nuevos ministros: Leire Pajín, Rosa Aguilar, Valeriano Gómez, Trinidad Jiménez, Ramón Jáuregui y Alfredo Pérez Rubalcaba. Y ya hoy, poco después de las 9:30 de la mañana, los 15 miembros del Ejecutivo posaban al fin con el presidente Zapatero, que se ha situado en el centro flanqueado por sus 2 vicepresidentes, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado. Todos ellos han permanecido sonrientes durante apenas 2 minutos mientras los reporteros gráficos hacían su trabajo y se han dirigido a continuación al interior del Palacio de la Moncloa para la habitual reunión de los viernes. Y el Partido Popular Andaluz presenta una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta por ser un tijeretazo al estado del bienestar. El secretario general del PP andaluz ha criticado que con estos presupuestos el PSOE pide el sacrificio a los más débiles y a los más necesitados, y ninguno en la administración que no se aprieta el cinturón, sino todo lo contrario. Desde Málaga, el Popular ha insistido en que los socialistas aplican recetas equivocadas para salir de la crisis. El Partido Popular ha elegido Málaga, la provincia que menos inversión recibe por habitante en los presupuestos de la Junta, para anunciar la presentación de una enmienda a la totalidad contra esos presupuestos. Según los populares, las previsiones económicas del gobierno andaluz son las más antisociales de la historia. Dice el PP que mientras se recortan las partidas destinadas a educación, sanidad o empleo, los impuestos suben un 43%. Y todo con unos presupuestos que no aplican ninguna medida de austeridad. Estos presupuestos significan un auténtico tijeretazo al estado del bienestar por parte del Partido Socialista, puesto que lo que viene es a pedir sacrificio a los más débiles, sacrificio a los más necesitados y, por contra, ningún sacrificio por parte de la Administración, que no se aprieta el cinturón, sino que todo lo contrario, incrementa una vez más las operaciones corrientes. Y lo que hace el presupuesto es reducir la inversión, subir los impuestos y provocar recortes sociales. El Partido Popular, además de esta enmienda a la totalidad presentada en el Parlamento, va a sumar mociones en todos los municipios andaluces para rechazar estos presupuestos. Pero también va a pedir que sea el presidente Griñán quien dé la cara para defender unos recortes que, según el PP, evidencian la verdadera agenda oculta del Partido Socialista. También el grupo de Izquierda Unida ha presentado en el registro del Parlamento una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta para 2011. El parlamentario Pedro Vaquero ha explicado que estas cuentas son las de la crisis, que provocarán más paro y menos protección social. También ha insistido en que se debería hacer más hincapié en la economía sumergida y el fraude a la hacienda pública. Izquierda Unida en Andalucía ha presentado en el registro del Parlamento la enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Junta para 2011. El coordinador general Diego Valderas ha asegurado que las cuentas necesitan más recursos porque el recorte no permite mantener los servicios sociales y son justo lo contrario de lo que necesita Andalucía.
Por lo tanto, son unas cuentas públicas que van y juegan contra la mayoría social, son unas cuentas públicas que van y juegan contra esa gran parte de ciudadanos y ciudadanas que están hoy en una situación de desempleo en Andalucía, o son unas cuentas públicas que juegan con esa parte de la ciudadanía andaluza que están prácticamente en una situación de pobreza. Y en ese sentido, por lo tanto, son unas cuentas públicas que no responden a la justicia social. Por su parte, el portavoz parlamentario en materia de economía de la coalición, Pedro Vaquero, ha explicado que la enmienda de su grupo responde a un presupuesto para más crisis, más paro y menos protección social. Consideramos que este es el presupuesto para más crisis, para más paro y para menos protección social y menos Andalucía. Y nosotros creemos que este es un presupuesto justamente el contrario de lo que necesitaba en estos momentos la Comunidad Autónoma de Andalucía. En otro orden de cosas, el coordinador ha afirmado que la venta por parte de la Junta de edificios de su patrimonio a empresas públicas para alquilarlos conllevará un aumento de recursos necesario para los presupuestos, pero también un endeudamiento más caro. Y han escogido un camino que nos parece que va a ser de un endeudamiento caro, pero sí consideramos que se necesitaba el mayor nivel de recursos, y si esa es la vía que le ha quedado, pues bueno, analizaremos que no sea la más costosa, pero sí entendemos que es necesario que el presupuesto de la Junta de Andalucía no se recorte en un euro más. Valderas además ha considerado que debería haber un mayor ejercicio de política fiscal de carácter progresista, perseguir la economía sumergida y el fraude a la hacienda pública. Por último, han calificado como merecida la enmienda presentada porque, a su juicio, esta no va a servir para sacarnos de la crisis ni para el objetivo principal que tiene Andalucía, que es crear empleo. Pues la economía española se estancó en el tercer trimestre, según datos del Banco de España, que confirma, no obstante, que el Producto Interior Bruto del país ha vuelto al crecimiento en términos interanuales, aunque en un bajísimo porcentaje. Los datos aportados por el Banco de España advierten, además, de que el crecimiento económico aún no va a tener la intensidad necesaria como para crear empleo. La economía española se estanca en el tercer trimestre. Los datos los confirma el Banco de España, que señala que en términos interanuales hay un incremento de 2 décimas. El avance nulo del PIB se debe, según el supervisor, a un retroceso del consumo por la subida del IVA y por el final de las ayudas a la compra de vehículos, y a una falta de inversión empresarial por la incertidumbre. Así todo, el Banco de España en su informe cree que el estancamiento será transitorio y que la economía española tendrá una suave mejora por la recuperación del consumo. Pero el crecimiento no tendrá la intensidad necesaria aún para crear empleo. Sí es positivo el informe con el cumplimiento del objetivo del déficit público del 9,3% en 2010, al menos en lo que compete al Estado, gracias a la fortaleza de los ingresos y a la reducción del gasto público. El boletín económico del Banco de España habla también de los créditos. Las deudas de las familias cayeron ligeramente en septiembre, un 0,25%, hasta los 901.000 millones de euros. Es el tercer mes consecutivo con reducción de estas deudas. El hombre de 36 años de edad, natural de Casablanca, Marruecos, acusado de degollar en la noche del pasado miércoles a su pareja sentimental, Carmen, de 39 años, en su domicilio en Sevilla, fue hoy trasladado a las dependencias judiciales para prestar declaración sobre estos hechos. La detención de este individuo, que cuenta con varios antecedentes policiales, se produjo en la noche del miércoles cuando agentes del grupo de homicidios hallaron escondido al presunto autor del crimen en los aledaños del Carrefour, ubicado en Pino Montano, hacia donde se había dirigido huyendo del lugar de los hechos. Con esta víctima son 16 las mujeres asesinadas en Andalucía a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y la consejera andaluza para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha dicho hoy que no sabe si hay que ir más allá y revisar la ley contra la violencia de género, pero ha defendido que hay que hacer una reflexión sosegada y amplia porque la mayoría de mujeres asesinadas no habían presentado denuncia. Hoy la muestra de rechazo hacia la violencia machista eran patentes en las calles de Sevilla. Yo jamás le diré a una mujer que presente una denuncia y se vuelva a su casa, jamás. Antes de presentar la denuncia tienen que pedir ayuda, tienen que pedir protección, porque no todos los casos son igual de graves, pero en muchos casos vemos cómo la amenaza se termina concretando, un día u otro, pero se termina concretando. De ahí que ayuden bastante poco ese reguero permanente de poner en duda permanentemente las denuncias, de poner en duda los testimonios, de poner en duda incluso de que exista la violencia de género, ¿no? Y las reflexiones no hay que hacerlas normalmente cuando hay un caso presente, como desgraciadamente hoy estamos hablando de un nuevo caso, sino que hay que hacerla en un conjunto más amplio y de una manera más sosegada.
Y la Audiencia Nacional juzga al presunto etarra Asier Arzayus Goñi, acusado de participar el 4 de marzo de 2002 en la colocación de una bomba en el edificio de la Bolsa de Bilbao, que no llegó a causar daños al ser desactivada por la Ertzaintza. La Fiscalía pide por este delito una pena de 10 años de prisión. El fiscal Luis Barroso acusa de un delito de estragos terroristas en grado de tentativa a Arzayus, que durante el juicio celebrado hoy se ha negado a declarar al no reconocer la legitimidad del tribunal. Según el representante del Ministerio Público, la participación del acusado en el atentado ha quedado acreditada en los distintos informes policiales ratificados hoy por los agentes y que sitúan al terrorista en esa fecha en el comando Olaya. Y la Policía Nacional y la Guardia Civil han desplegado un amplio dispositivo en las ciudades de Santiago de Compostela y Barcelona para garantizar la seguridad del Papa Benedicto XVI durante su estancia mañana y pasado en estas dos ciudades. En Santiago el pontífice reunirá este sábado a unas 200.000 personas, lo que obligará a un despliegue policial sin precedentes. En Barcelona se blindará en uno de los mayores dispositivos de seguridad de la década, comparable al que se produjo en 2002 cuando tuvo lugar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Aunque en torno a este asunto una noticia que daba la seguridad no se entiende, y es que un barcelonés que había sacado a pasear a su perro ha encontrado esparcidos por el suelo documentos confidenciales sobre el plan de seguridad de la visita del Papa a Barcelona, con datos como, por ejemplo, nombres y teléfonos de los responsables del dispositivo o de los hoteles del cortejo papal. Y en el panorama internacional tenemos que seguir hablándoles de aviones, aunque en este caso todo quedó en un susto. Los pasajeros procedentes de Londres con destino a Sídney vivieron escenas de auténtico terror. Los Airbus 380 volverán a volar tras el aterrizaje de emergencia que uno de ellos tuvo que realizar en Singapur. Las compañías Singapore Airlines y Lufthansa han anunciado que sus aparatos lo harán en cualquier momento. Los de la australiana Qantas, titular de la aeronave averiada, lo harán en 48 horas. Por su parte, Rolls-Royce, encargada de diseñar los motores, advirtió que lo ocurrido era consecuencia de un error de proyecto. Los pasajeros procedentes de Londres con destino a Sídney vivieron escenas de auténtico terror antes de aterrizar en Singapur. Este vídeo muestra lo que vieron los ocupantes momentos después de la explosión: llamas alrededor de un ala del avión. Escuchamos una explosión. Al principio creíamos que eran simples turbulencias, pero 5 segundos después el ruido fue aún más atronador. Creíamos que se trataba de una bomba. Algunas personas creyeron ver una especie de relámpago. El A380, todo un rompecabezas para Airbus debido a los retrasos que hubo durante su fabricación, se había convertido en el buque insignia de la compañía. Este accidente, el más problemático sufrido por el avión más grande del mundo en sus 3 años de historia, llega justo cuando la compra del modelo parecía despegar. Importantes acuerdos comerciales conseguidos en la visita del presidente chino a París. Este era el principal objetivo de esta visita del presidente chino Hu Jintao a Francia, pero inevitablemente como telón de fondo ha estado marcada por la polémica surgida en torno al premio Nobel. Importantes acuerdos comerciales con contratos por unos 14.000 millones de euros confirman que París y Pekín han dejado atrás sus desavenencias. Este era el principal objetivo de la visita del presidente chino Hu Jintao a Francia. Una visita en la que su homólogo Nicolás Sarkozy ha cuidado hasta el mínimo detalle de la puesta en escena. El grupo nuclear público francés Areva ha sido uno de los grandes beneficiados de este viaje. Venderá 20.000 toneladas de uranio a un grupo eléctrico chino. Además, Airbus ha firmado la venta de 102 aviones a varias aerolíneas del gigante asiático. El gobierno chino ha advertido de que no piensa abordar en esta visita la suerte del último premio Nobel de la Paz, el disidente encarcelado Liu Xiaobo. Organizaciones pro derechos humanos han reclamado su liberación con manifestaciones como esta en París. Amnistía Internacional ha reunido en la capital francesa a uigures y tibetanos. Con esta protesta pacífica pero ruidosa, pedían a Sarkozy que exija a su homólogo chino respeto por los derechos humanos. Y vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas.
Mañana seguiremos disfrutando de ambiente suave y estable en el sur y centro de la península ibérica. Las temperaturas tienden a subir ligeramente. Sin embargo, en la parte final del sábado la situación comienza a cambiar. Un frente se acerca al norte peninsular y al centro. A medida que avance la tarde del sábado, los cielos se irán cubriendo de nubes. El domingo el viento y el del noroeste toma protagonismo, así como las lluvias, que también serán protagonistas en Andalucía durante la tarde del sábado y toda la jornada del domingo. Temperaturas sin cambios. Una conspiración internacional, un sofisticado proyecto bioquímico en manos inadecuadas y el agente secreto más conocido del mundo son el punto de partida de James Bond 007 Blonde Store. El videojuego llega hoy a las tiendas. Una conspiración internacional, un sofisticado proyecto en manos inadecuadas y el agente secreto más conocido del mundo son el punto de partida de James Bond 007 Blonde Store. Un videojuego desarrollado para PC, PS3 y Xbox 360, que llega hoy a las tiendas de toda España. Su salida al mercado coincide en el tiempo con la puesta a la venta de GoldenEye 007, otro videojuego inspirado en la película del mismo nombre. Todo lo contrario que Bloodstone, una aventura totalmente nueva, que no se ha basado en ninguna de las películas de la serie, pero que cuenta con todos los ingredientes de la misma. Escenarios exóticos como Bangkok y Estambul, luchas cuerpo a cuerpo, persecuciones en coches o la consabida chica Bond. En este caso la cantante y actriz Joss Stone, quien ha prestado su imagen y voz al personaje de ambos videojuegos, mientras que Daniel Craig vuelve a ser otra vez el encargado de poner sus gélidos rasgos al servicio del protagonista. Aplazado el rodaje de Bond 23, la que iba a ser la última entrega de la serie, Golden Knight y Blue Stone se perfilan como la experiencia más cercana al agente 007 que pueden llegar a tener los fanáticos de las aventuras del espía en los próximos meses. Y los actores españoles Emma Suárez y Eduardo Noriega compiten en la cartelera española con Naomi Watts, quien protagoniza un apasionado thriller inspirado en la vida de una agente secreta, Valerie Plame. Una apuesta por la acción que se completa con las temeridades de Jackass en 3D. Dicen que eres agente de la CIA. Doug Liman lleva al cine en caza a la espía el caso Valerie Plame, agente secreta cuya carrera quedó destruida al filtrarse su verdadera identidad. Plame, a la que da vida Naomi Watts, trabaja para el Departamento contra la Proliferación de Armas Nucleares de la CIA, que intenta averiguar si Irak posee armas de destrucción masiva. Una operación en la que también participa su marido, el diplomático Joey Wilson, que investiga la posible venta de uranio enriquecido a Irak. Wilson, interpretado por Sean Penn, publicará un artículo con los resultados de sus pesquisas que desatará la polémica. Hay que devolver el golpe, porque si no nos van a hundir. Armonía. Agustí Vila viene dispuesto a incomodar con La Mosquitera, un agrio retrato de una familia de clase media. La incomunicación, la crisis familiar, la soledad, el maltrato o la vejez tienen cabida en este drama de humor negro interpretado por Emma Suárez y Eduard Fernández. Las emociones fuertes, dolorosas y arriesgadas se suceden sin más argumentos que el de entretener y sorprender al público. El 3D se convierte en un aliado para los creadores de Jackass y sus pupilos, que llegan con una nueva entrega cinematográfica. Debe curarla, ¿entiende? Ahora más que nunca, usted tiene que hacerlo. Una misteriosa enfermedad, un amor imposible y un codiciado secreto son los ingredientes que aderezan el thriller romántico Agnosia, ambientado en la Barcelona del siglo XIX, que dirige Eugenio Mira y protagonizan Bárbara Güenaga, Eduardo Noriega y Félix Gómez. ¡Carla! Problema arreglado, voy para allá. Es lo que piensa Peter Hyman cuando acepta el ofrecimiento de un excéntrico aspirante actor de llevarle a casa a tiempo para el nacimiento de su hijo. Un viaje que será un tormento para Robert Downey Jr., pero que garantiza la diversión del público. Todd Phillips dirige Salidos de Cuentas. Ahí hay otro. Robert Dornhell propone ir al cine para ver ópera, en concreto La Bohème, protagonizada por los cantantes Rolando Villazón y Ana Netrebko, que dan vida al poeta Rodolfo y a su amante enferma Mimi. Éramos santas, virginales. Patricia Ferreira recoge en el documental Señora D las vidas de 11 mujeres marcadas por el franquismo, una producción que ha sido galardonada como mejor largometraje documental en la Seminci de Valladolid.
Hemos venido hasta el corazón de la selva horripilante para buscar a Hippo, reportero de Animal Channel, y a su cámara, Risitas. Así que la cigüeña Katy, el ratón Nico y su compañero Lorry abandonan la idea de unas merecidas vacaciones para buscar a sus amigos. Los protagonistas de la película Animal Channel regresan a la gran pantalla con el tesoro del rey Midas. Creí que la aventura te llamaba. Y ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos el lunes. Que descansen y que pasen un buen fin de semana. Buenas noches.